procurador de la Contraloría de la República, Marco Antonio Condori, informó que fue sentenciado a 4 años de prisión efectiva y un pago de 20.000 soles el exdirector de COFOPRI, Sandro Villanueva, y 3 funcionarios por el delito de negociación incompatible, falsedad ideológica, porque otorgan terrenos del Estado en Camanti 15.000 a 8 propietarios que no debían entregarse para el uso de personas privadas y estas personas no tenían posesión y se introdujo documentación y datos falsos que permitieron la formalización de estos títulos. Y no se puede otorgar en propiedad ni para el uso de personas privadas, porque esto pues corresponde al Estado. Y 2 de estos predios serían pues también de propiedad del Estado, pero que no cumplían las características a efectos de que se tenga que entregar en propiedad a favor de estos 8 posesionarios. Es más, la posesión, según se establecía en el informe de auditoría, y también ahora en la sentencia de primera instancia, estos 8 beneficiarios no ejercían posesión, es decir, no tenían cultivos, no tenían animales, además de que la propia norma exigía que se tenga que tener posesión más de 5 años y tampoco estos señores no tenían posesión. Esto nace a raíz de que todavía el año 2008, inicios del 2009, la revista Caretas denunció de que se estaba formalizando propiedades a nivel nacional. Entonces lo que hizo la Contraloría en el caso de Cusco también es detectó esta irregularidad después que se emitió este informe y bueno, después de un largo proceso judicial se ha obtenido esta sentencia favorable. ¿Y los que se han favorecido con estos predios eran allegados al ex jefe del COFOPRI? Bueno, han venido a declarar acá al juzgado y han señalado conocerlos, que tenían cierto grado de amistad, por así decirlo, porque han señalado que sí los conocían. Y es más, ellos los habían convocado para que puedan presentar la documentación y al final resultó pues adulterada, ¿no?, de acuerdo al informe. Los imputados no asistieron a la audiencia de sentencia, por ello que tienen orden de captura por el 4º Juzgado Civil, cuyo delito de corrupción tuvo un retraso en el proceso judicial de más de 4 años, pero que finalmente se llegó a un buen resultado. Ahora estos terrenos volverán al Estado de una extensión de cada predio que supera los 5.000 o 10.000 hectáreas por zona. No estuvieron en la audiencia en tanto, bueno, generalmente los imputados no asisten a las lecturas de sentencia, ¿no? Entonces, ahorita como no ha habido. Sí, ya se ha dictado ya su orden de captura porque la norma es clara. Cuando se trata de una sentencia condenatoria de carácter efectiva, debe hacerse efectivo, valga la redundancia, de manera inmediata. ¿De cuántos años es? ¿O cuánto? 4 años de pena efectiva. 4 años. ¿Y reparación civil? 20.000 nuevos soles. ¿Cuántos funcionarios están comprendidos? Están comprendidos 3 funcionarios, ¿no? Es decir, el señor Sandro Villanueva, hay 2 ingenieros, Kennedy Aguilar Divorcio y un tercero, en este momento no recuerdo, pero que también está involucrado y así sentenciado. Ahora, doctor, ¿habían otros casos similares en otras provincias, eventualmente en la actuación de COFOPRI, porque desarrollaban un programa, digamos, ambicioso de titulación, ¿no? En realidad, como usted bien lo ha dicho, ¿no?, había un programa ambicioso de titulación y es por eso que inclusive se han hecho hasta convenios. En este caso en particular se hizo un convenio y pues este ha resultado pues que era con el objeto de favorecer a terceros. ¿Qué delito habrían cometido? ¿Qué delito? El delito es de negociación incompatible respecto al señor Villanueva y respecto a los otros 2 ingenieros, Kennedy Aguilar Divorcio, si no me equivoco, y el otro ingeniero es por el delito de falsedad ideológica.